El desafío que enfrentamos es conseguir que un alma tome la decisión para el bautismo, usando, por supuesto, las plataformas digitales. Uno puede utilizar diferentes métodos. Y veamos lo que la sierva del Señor aconseja. No todos pueden ser alcanzados de la misma manera. Dios idea con cada persona de acuerdo a su temperamento. Es nuestro deber cooperar con Él. Si no hay una aplicación resuelta de la verdad a sus corazones, si no se hablan las palabras en el momento debido, invitándolos a la decisión, siguen adelante sin identificarse con Cristo. Se desvanece la aurea oportunidad. Se apartan más y más de la verdad, se apartan de Jesús y nunca hacen su decisión por la causa del Señor. Ahora, al ver este consejo, ¿por qué no nos compenetramos con los llamados que hacía Jesús? Por ejemplo, en primer lugar, invitaba a aceptarlo como dador de la paz. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. También llamaba al arrepentimiento, Mateo 4, 17. También llamaba a creer en Él, Juan 7, 37. Y llamaba a obedecer los mandamientos de Dios, Juan 14, 15. Además, llamaba a una entrega total, Mateo 19, 21. Y también llamaba al ministerio, Mateo 9, versículo 9. Por último, llamaba a una estrecha comunión con Él, Apocalipsis 3, 20. Estos llamados que Jesús nos dejó, eh, por ejemplo, podemos nosotros tomarlo y sacar nuestros llamados que vamos a hacer en forma personal y en forma colectiva. Ahora, ¿cómo hacer llamados virtuales? Bueno, hay que aprender a hablar enfrente a la cámara. En el llamado mira fijo a la cámara, como si tus ojos estuvieran viendo solo el alma penitente, un alma penitente. No uses ademanes exagerados. Utiliza un tono suave, emotivo, pero firme. Dirígete a todos los participantes, pero debes hacer sentir a las personas que ellas son exclusivamente importantes. Personifica el llamado para una sola persona, aunque muchos te estarán mirando. Ahora, Mantén la exhortación sin titubeos. Tu mensaje de salvación debe ser certero. ¿Por qué? Porque tú estás seguro de lo que estás presentando y en quién crees y has creído. Ahora también el llamado debe durar entre dos a cinco minutos para optimizar el tiempo al máximo. Y asegurar que todos estén atentos. ¿Por qué? Porque en la televisión o en la red social, cuando tú ves en forma digital, estás viendo un mensaje, el tiempo se hace muy prolongado cuando nosotros demoramos de más. Por lo tanto, sé específico, ve al punto. También utiliza la misma tecnología. Me refiero a la que estás usando ahora. Pon el número telefónico al pie de la pantalla cuando estás haciendo el llamado digital para que la persona pueda llamar, comunicarse y dejar eh, un deseo o una petición de oración. Utiliza el teléfono. Diles que se comuniquen contigo. ¿De qué manera? No solamente en forma telefónica, sino por el chat, por, por algún mensaje en el Internet. Diles que te interesa orar con ellos. Ahora, eso es muy importante. Pon tu correo electrónico y otras formas de comunicación virtual al pie de la página para que el alma penitente pueda expresar su necesidad. Hazlo fácil para él o ella. Entonces, el chat puede ser muy útil en ese momento, teniendo la logística adecuada con la participación de alguien que te ayude. Ahora, es natural que para tener orden lógico, se principie por causa, luego manifestación y por último resultado. Este es el orden secuencial para la dinámica del llamado. Ahora, ¿cuál es la dinámica del llamado? Primer lugar, siempre debe, debes poner en último lugar el punto que lleve a la decisión que se desea. Número dos, usa una ilustración fácil, no complicada, un testimonio que va al punto, simple y ameno, que esté relacionado con el tema y que siempre lleve a la entrega de la persona a Cristo. Ahora, en esa misma dinámica del llamado, las ilustraciones eh, deben ayudar a la comunidad en línea a atesorar la verdad del sermón. Muchos olvidan el texto o la explicación, pero sí se recordarán la ilustración, el testimonio y la verdad que ésta enseñó. Entonces, ¿cómo deben ser las ilustraciones? Número uno frescas y actuales, sencillas, comprensibles para todos, veraces, dirigidos dirigidas a las necesidades de las personas, de aquellos que te rodean. Ahora, utiliza preguntas retóricas en tu llamado. ¿Deseas aceptar a Cristo como tu salvador personal? ¿Necesitas de un amigo que te comprenda y te ame? ¿Deseas seguir a Cristo? ¿Le dejarás entrar en tu corazón? Bueno, hay un punto importante. La comunidad en línea necesita saber que Jesús los invita al bautismo y que ellos deben hacer su decisión, no tú que al escribirte o comunicarse por el medio por medio del chat o por medio de un texto o un email, tú vas a mandar a alguien para prepararlo para el bautismo, para que esa persona o ese interés se canalice a tu iglesia local. Entonces, debes ser directo, mi amigo. No dejes tu decisión para mañana. Cuando estás haciendo el llamado, diles, no dejes tu decisión para mañana. Hoy es el día que el maestro quiere entrar en tu corazón. Bueno, ahora viene la parte importante. El aterrizaje. Bueno, exhorta, comunícate en este momento. No te canses de decir eso. Estoy esperando tu llamada, tu mensaje, tu correo electrónico. Para mí será importantísimo contestarte a donde tú estés, en el trabajo, en la casa, eh, bueno, en cualquier lugar. Yo quiero comunicarme contigo para que ambos podamos caminar juntos hacia la patria eterna. No esperes más, debes decirle. Hoy ha llegado la solución a tu casa. A tu desesperación ha llegado la solución. Bueno, ahora el aterrizaje a veces parece que estoy aterrizando y vuelvo a despegar. Y se pierde la concentración y las almas también se pierden pensando en otras cosas menos lo que tú querías inculcarle. Termina con una oración corta, pero llena de sentimiento por las almas que te están escuchando y viendo. El aterrizaje es importante. La oración debe incluir el último llamado. ¿A qué? al agradecimiento, arrepentimiento, aceptar a Cristo como su Salvador personal. Entonces, volvamos y veamos la secuencia temática de los llamados. Cuando hacemos nosotros el llamado, nosotros lo hacemos de esta manera. Unión a la iglesia de Cristo, obediencia a Cristo, conversión a Cristo. Debemos entender que estos tres rubros van en orden, eh, bueno, es muy importante, en orden sistemático. Por ejemplo, primero hay que llevar al alma a la conversión y aceptarlo a Cristo como su Salvador personal. Número dos, a obedecerlo a Cristo. Y una vez que uno obedece la voz tierna y amante del Salvador, uno lo invita a unirse a la iglesia de Cristo. Cuando estás haciendo el llamado, recuérdate que hay conectores discursivos, palabras claves que unen tu mensaje con la decisión que tú quieres traer o que tú quieres proyectar de parte de Cristo Jesús. Por ejemplo, palabras como estas, precisamente, verdaderamente, ciertamente, sencillamente. Algunos llaman estas palabras eh, muletillas. Por ejemplo, si vas a decirle a las almas que te están escuchando, verdaderamente Cristo te ama. Precisamente es el mensaje que te quiero dar, que Cristo viene pronto y Él te quiere llevar a la patria eterna. Estas palabras son aquellos puentes que unen el mensaje con la decisión final. También hay palabras como es cierto, en verdad, grandemente, oportunamente. Podemos dar un ejemplo. Oportunamente Cristo dijo, yo soy el camino y la vida. Ahora, estimados, también están las palabras como maravillosamente, amigos míos, queridas almas, tú que me escuchas, haz lo personal. En vista de esto, en razón de lo dicho, sabemos pues, Podemos, bueno, pensar. Estas son frases, pequeñas palabras que unen el mensaje con la decisión que tú quieres presentarles para que Cristo haga la obra en esa persona. Haya una unión de pensamiento entre el mensaje y el llamado. Ah, pero hay otras palabras que son impresionantes e importantísimas. Por ejemplo, palabras que uso en las campañas evangelísticas virtuales. Cuando digo, podemos estar seguros que Cristo viene por segunda vez. Podemos afirmar que Cristo nos ama. Podemos creer que Cristo nos va a cuidar. Cristo nos redime. Es necesario suponer de que Cristo... Viene por segunda vez. Esto es importantísimo. Ahora, estimados, no debemos usar chistes en el llamado. ¿Por qué? Porque quitan la concentración, el respeto, quitan, bueno, eh, la dirección del llamado. En segundo lugar, no debemos usar rodeos. No debemos gritar. Hay que demostrar paz en Cristo. No debemos mirar a otro lado. No debemos usar ironías. Entonces, es el Espíritu Santo quien trae convicción y conversión al alma penitente. Esto es importantísimo reconocer, porque si el Espíritu Santo no toma control de tu llamado, de tu persona, no se refleja en tu llamado de que el Espíritu es el que está hablando por medio de ti, entonces ese llamado se vuelve en algo hueco y vacío. Por lo tanto, Veamos lo que la sierva del Señor dice en Testimonios para la Iglesia. Volumen 8, página 22. Sin la presencia del Espíritu de Dios, ningún corazón sería tocado, ningún pecador ganado para Cristo. En este momento que has recibido todos estos consejos y has visto lo que la pluma inspirada, las sagradas escrituras han presentado, tú puedes extraer lo que necesitas, pero tu manera de ser, tu forma de ser siempre tiene prioridad. ¿Por qué digo esto? Porque cada persona es diferente tú presentarás ese llamado por medio de la influencia del Espíritu Santo, la manera que tu personalidad encaja. Por lo tanto, ¿cómo hacer llamados virtuales? Recuérdate, deja que el Espíritu Santo te muestre, te encamine y te lleve por los senderos seguros. Una vez que el Espíritu Santo está en ti por medio de la oración, la contemplación y el diario vivir de tu vida con Cristo, ese llamado vendrá natural. Ya no será ficticio, ya no será algo de la boca para afuera. ¿Por qué? Porque ya no vives tú, sino vive Cristo en mí. Y esto debe ser relevante en todo lo que hagas en la predicación del Evangelio. Recuérdate, es importante que te dejes usar por el Santo Espíritu, por Cristo Jesús. Y cuando hagas eso, verás los frutos en forma mancomunada. Verás los resultados que no esperabas antes. Verás. Que en Cristo Jesús se puede alcanzar lo que se pensaba que era inalcanzable. Que Dios te bendiga en todo lo que hagas para su santo.